Entre la vida y la muerte, se debate joven de 18 años que sufrió trágico accidente de tránsito en la ciudad de Cartago, la madrugada del jueves. Sindicato del IMPEC rechazó con plantón vil homicidio del que fue víctima un cabo de la institución adscrito a Caicedonia, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en Calarcá, Quindío. Cerradas. Así continúan instalaciones del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte a la espera de que empresa que ganó licitación se haga cargo de la misma. Por su parte, la Asociación de Jubilados y Pensionados de Encartago rechazó el despido masivo en la institución. Se dificulta construcción de horno crematorio en Cartago por parte de la funeraria García. Al parecer, hacen falta documentos importantes para la ejecución de la obra. Y al finalizar en Zona Rosa Espere, las tres jovencitas de la ciudad de Cartago que nos representaron en un importante certamen de belleza a nivel nacional. Los espero. Las noticias de hoy con Julio César Montoya Polo. CNC Noticias lo informa con la verdad. Muy buenas noches, televidente. Bienvenidos a las informaciones a través de CNC Noticias, emisión central. Estamos listos para entregarles a ustedes las informaciones de primera mano de lo que ocurre en Cartago y la región. Vamos de inmediato con la primera noticia. Entre la vida y la muerte se debate un joven de 18 años de edad, el cual se vio involucrado en un accidente de tránsito en las horas de la madrugada de ayer, cuando se movilizaba en su motocicleta y colisionó contra un autobús. Este jueves se presentó un grave accidente de tránsito a las 5:10 de la mañana entre una moto y una buseta de servicio público en la carrera séptima con calle 10. En el hecho resultó herido Santiago López Monsalve, de 18 años de edad, conductor de la motocicleta y quien iba en camino para el Sena de Dos Quebradas, donde estudia para ser técnico en refrigeración. El joven no alcanzó a recorrer 6 cuadras después de salir de su casa, ubicada en la carrera octava entre calles 13 y 14 del barrio La Libertad. El joven fue atendido por los bomberos, quienes lo llevaron hasta la clínica de Confandi, de donde fue remitido a un centro asistencial en Tuluá por la gravedad de las heridas que sufrió, entre ellas trauma cráneoencefálico severo, trauma de tórax y fractura de fémur que compromete la pierna izquierda. Según los familiares de Santiago, los médicos manifestaron que deben esperar 3 días para ver la evolución del joven, ya que su estado es crítico. Por ahora permanece en la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial de Tuluá. Vamos a cambiar de tema. Luego de que se diera a conocer el hallazgo del cadáver de un funcionario del IMPEC del municipio de Caicedonia el día anterior, pues las directivas del sindicato del IMPEC en la ciudad de Cartago rechazaron este vil homicidio que se cometió y que ocurrió al parecer en el municipio de Calarcá, departamento del Quindío. De hecho, todo el IMPEC de Colombia protestó y rechazó este acontecimiento. El sindicato del IMPEC en la ciudad de Cartago rechazó de forma vehemente el homicidio de un cabo de la institución que se encontraba prestando sus servicios en el centro penitenciario del municipio de Caicedonia, norte del Valle, el cual fue hallado sin vida el día anterior en Calarcá, departamento del Quindío. Como protesta al vil asesinato de nuestro compañero Juan Esteban, el inspector de custodia y vigilancia Juan Esteban Preciado Valencia. Él estaba adscrito a la cárcel de Caicedonia Valle, ya tenía amenazas previas, según nos comentaban los compañeros de la Junta Directiva Nacional. El sindicato seccional UTP de este establecimiento, somos seccional a nivel nacional, porque la directriz la seguimos desde la Junta Nacional de Bogotá, UTP Bogotá. Hemos hoy hecho, como homenaje a nuestro compañero y como voz de protesta, un minuto de silencio en la relación, en la formación. Incluso de acuerdo a la funcionaria del IMPEC Cartago, efectuaron un plantón para decir no más a estos hechos de violencia en contra de integrantes de la institución. Y hemos hecho un plantón de media hora, también en las horas de la mañana, con el fin de protestar por el vil asesinato de nuestro compañero. En el transcurso de la semana que viene, pues a nivel nacional se darán unas jornadas que ya tendremos instrucciones al respecto de cómo vamos a manifestar esta protesta por la muerte de nuestro compañero.
Cerca de 90 sindicalistas del IMPEC han perdido la vida en el país a causa de las balas asesinas. Estamos muy tristes porque ya con él somos más de 88, son más de 88 compañeros sindicalistas que han perdido la vida en nuestra institución. De hecho, nosotros también sufrimos en carne propia en el año 2008 con el inspector Astros Amaya José Gregorio. Fuimos amenazados los de la Junta y terminaron matando a nuestro compañero también inspector de este establecimiento y en ese entonces comandante de vigilancia. También honro su memoria, ya que el actual fallecimiento del compañero Juan Esteban Preciado nos está reviviendo ese momento. En las ciudades de Pereira, funcionarios del IMPEC de la capital risaraldense también llevaron a cabo un plantón en rechazo por el vil crimen. Vamos a pasar a otras noticias. Una semana completan los estudiantes sordos de la ciudad de Cartago sin intérprete. La razón, al parecer, la Secretaría de Educación no les ha renovado el contrato. Hasta las instalaciones de la Alcaldía Municipal llegaron padres de familia y alumnos exigiendo una respuesta y una solución a la falta de intérpretes para los estudiantes sordos de las instituciones educativas Alfonso López Humarejo y Francisco José de Caldas. Unos informes donde nos han dicho que están en contratación, pero ¿hasta cuándo? Entonces ahora, como ya nos dijeron acá que la responsabilidad no estaba acá, que nos fuéramos a la Secretaría de Educación, entonces nos vamos a ir para la Secretaría de Educación, a ver qué nos dice la Secretaría de Educación. Yo fui el 4 de febrero, me acuerdo que fui. Y ella, le dije yo, pues de pronto hasta grosera sí fui, porque le dije yo, si usted no me da respuesta pronto, yo voy a traer aquí las cámaras de Caracol y RCN para que usted nos dé una respuesta. Ay, no me amenace, que pronto va. Y mire, no, ya llevo 15 días esperando y no, ya no puedo. Mi hija ya dice, no quiero volver a estudiar. Entonces, esa es la educación que están implantando. Ellos, en vez de asistir, se van a hacer deserción en el colegio escolar. Nosotros no estamos dispuestos a seguir. Cartago ha sido reconocido por la implementación de la inclusión de personas sordas en el sistema educativo y ha contado con un modelo lingüístico y con intérpretes que facilitan que los estudiantes con discapacidad auditiva aprendan a la par de los oyentes. Pero este año la situación no ha sido fácil para ellos. Durante un mes y medio los intérpretes trabajaron al parecer y según los padres de familia sin sueldo y desde el pasado lunes ya no regresaron. En ese momento nosotros no tenemos el intérprete para que ellos estén asistiendo a las clases. Mi niña se traslada desde la Unión Valle todos los días, tiene un costo de 20.000 pesos, entonces yo no justifico de que la niña venga, pues el colegio está dándole la inclusión, pero no tiene el modelo lingüístico, no tiene el modelo ni el intérprete, pues. Entonces no se justifica de que nosotros hagamos una inversión de 20.000 pesos diarios para que ella no tenga el acceso al intérprete. Los estudiantes también expresaron su inconformismo y pidieron que los intérpretes vuelvan para que ellos puedan continuar con sus estudios. Todos nosotros los sordos necesitamos intérpretes. Los profesores nos dictan la clase, pero nosotros no entendemos, somos sordos. Por favor, el intérprete es indispensable para nosotros poder salir adelante. Y la universidad, ¿cómo vamos a hacer? Necesitamos intérprete. El alcalde no le ha pagado los intérpretes para poder empezar. Eso no es una ley. Nosotros, en todo Colombia, es una ley, por favor. Por favor, necesitamos, como personas, somos personas que necesitamos el intérprete. Este grupo de estudiantes y madres de familia salieron de la alcaldía en donde no encontraron respuesta alguna para la Secretaría de Educación en busca de una solución. Cambiemos de tema, pasemos a otra noticia porque continúa el rechazo por la situación que se presenta en el Instituto de Tránsito y Transportes de la ciudad, especialmente después de que fueron despedidos al menos 29 funcionarios de la institución. Pues precisamente en las últimas horas hace llegar un comunicado la Asociación de Jubilados y Pensionados de Empresas Municipales de Cartago. Abogado Álvaro Carrillo, alcalde municipal, la Junta Directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionados de las Empresas Municipales rechaza enérgicamente el trato injusto e ilegal de la administración a su cargo hacia los compañeros trabajadores del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte. Primero, cercenándoles el derecho al trabajo al coaccionarlos a firmar el documento de retiro y segundo, al negarles el derecho al pago de todas sus prestaciones legales. Su actitud y la de los integrantes del Departamento Jurídico de la Alcaldía Municipal demuestra el ningún sentido social que los anima, el poco interés por respetar las normas laborales que rigen en nuestro país, así como también la falta de sentido de pertenencia con la ciudad. Reza textualmente este comunicado que ha enviado a SOJUPEN, que es la Asociación
reiteramos, de jubilados y pensionados de empresas municipales de Cartago, uniéndose pues a la situación que se presentó en tránsito, donde fueron despedidos al menos 30 funcionarios de la entidad. Firma la Junta Directiva Idali Cano Moreno, presidenta, Jorge Enrique Durán, vicepresidente, Lisímaco Vélez, secretario general, Arnidio Durán, fiscal principal, María Edith Ortiz Tesorera y Hernando Posada Echeverry, secretario de actas. Esta situación entonces que se presenta por parte de ASOJUPEN protestando por el despido de los 30 funcionarios de tránsito. Pues a propósito del Instituto de Tránsito de la ciudad de Cartago, no mejora la condición en el instituto debido a que permanece cerrado todavía la institución. Así, desde esta semana, toda la semana, luego de la masiva despedida de la mayoría de sus funcionarios, continúa el Instituto de Tránsito y Transporte. Esta semana se conoció además de la renuncia de su director Edinson Medina, pero CNC Noticias conoció que el director aún no ha entregado su cargo y que la nueva empresa que tendrá a cargo la mayoría de los servicios del instituto que fueron entregados en concesión ya se encuentra trabajando para definir qué cargos se requieren en el instituto y por ende los nuevos empleados. Al parecer hacen todo lo posible para abrir las puertas cuanto antes, este lunes precisamente. Por ahora, de los antiguos empleados solo hay 6 agentes de tránsito que están laborando allí, prestando los servicios para la ciudad de Cartago. Nosotros vamos a hacer una corta pausa de comerciales, recordándoles a ustedes que este 27 de febrero se estará llevando a cabo la Feria de las Cocinas Corona, donde ustedes pueden remodelar sus cocinas a precios realmente económicos allí en Procerámicas Carrera Séptima con calle 13 esquina. La Feria de las Cocinas Corona llega este 27 de febrero. Pausa y ya regresamos con más noticias.